Con la A, producto que se hace en talleres de decoración y sirve para relajar la belleza. A Honorius. Con la B, ¿qué hacemos cuando escuchamos la canción del Club Salemán? Bailamos. Con la C, deporte que practicamos en el patio. El catching ball. Con la D, ¿qué manejamos cuando vamos a comprar a los comercios con la educación, con la educadora? Dinero. Con la E, cuando queremos enseñar a los demás las cosas que hacemos. Exponemos. Con la F, cuando hacemos cursos y talleres estamos aprendiendo nuestra formación. Con la G, colaboramos con la Concejalía de Educación en el proyecto de paso. Guía educativa. Con la H, cuando practicamos las caminatas adquirimos hábitos saludables. Con la I, cuando trabajamos con la preparadora laboral estamos en el proyecto de iniciación laboral. Con la J, producto que se realiza en el centro y sirve para la higiene. Jabón. Con la K, en el programa de voluntariado participamos en la recogida de alimentos para el proyecto Quiero. Con la L, en clases con la educadora reforzamos lenguaje. Con la M, cuando salimos a vender nuestros productos hacemos un mercadillo. Con la N, durante la pandemia hemos aprendido a utilizar las nueva tecnología. Contiene la N, cuando participamos en las actividades que organiza el ayuntamiento para cuidar o potenciar algo. Campaña. Con la O, para que nos estamos preparando cuando estudiamos con la preparadora laboral. Oposición. Con la P, ¿cómo se llama el material con el que se crea las figuras del ratoncito Pérez? ¡Alto accesible! ¡Jolines! ¡Se la sabe toda! La Q, ¿de qué comemos los bocadillos en los cumpleaños? ¡Queso! Con la R, cuando separamos los despedices en el comedor educativo estamos ¡reciclando! Con la S, en grupos pequeños o en individual trabajamos con nuestra psicóloga gestión de emociones y aprendemos a expresar nuestros ¡sentimientos! Con la T, ¿con qué creamos los tejidos de bajo lifo? ¡Teare! Con la U, que somos ¡único! Con la V, producto que creamos con la intención de decorar y alumbrar. ¡Vera! Con la W, una de nuestras excursiones la realizamos al parque ¡Guarde! Contiene la X, cuando trabajamos con la psicóloga sobre lo que sentimos en nuestro cuerpo y el de los demás. ¡Afectivo sexual! Con la I, diga, ¿a quién cepillamos cuando realizamos el proyecto de cuidados básicos de equinos a una yegua? Con la Z, ¿qué pintamos de rojo en una de las actividades que participamos con el área de mujer? ¡Dos zapatos! Bueno, ha ganado Nuria. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va tu vida? Bien. Ah, me alegro. ¿Cómo le va? Gracias. De nada, son 50 euros por adelantado. Me llamo Mariano Pastor Portero, tengo 51 años. Hola, yo me llamo Víctor Álvarez Tercado y tengo 23 años. Yo entré, estaba mi hermana de albañil haciéndolo, así que tendría 14 años yo cuando entré. Entré en 2018. Solo sé que tengo que hacer nuevos amigos y nuevos compañeros. Yo no conocía a nadie. Ninguno, era muy, muy pequeño. Ya entré cantando Manolo Pilolo. Y yo cantando otra cosa. Manolo Escobar. El primer día estaba Mariano, estaba María Luisa, ¿no? Sí. Estaba José Mari. ¿Cómo te llamas? José Ángel. Ah. María, ¿Qué tal en el trabajo? Bien. Como todos, nervioso, pero la gente que está ahora no. Cuando entré yo no estaban. Mis inicios en el centro ocupacional, pues hombre, me costó un poquito. Todos mis compañeros con los brazos abiertos y no me esperaba que me adaptara tanto. Cristian Asente, de Rumanía.
Yo soy de Madrid, de Villaverde. Yo me quedé en casa con mi hermana, pero mi hermana luego me dijo lo del centro ocupacional. Ah, pues vamos a echar la distancia para que vaya. Yo decía, ¿pero cómo voy a ir a ese centro ocupacional si yo no lo conozco de nada? Y dice, ya verás luego cómo te va a gustar y te vas a hacer a ello. No es que me sorprendiera, ¿no? Sino que dije yo para mí, digo, oye, aquí están todos los chicos en un taller, en otro taller, yo así, ¿no? Y decía, no sé cómo me voy a sentir yo, pero bueno, luego ya después que empecé a ir, yo me viví que mi vida cambió. En cuanto ya vine a este centro con 50 años, mi vida cambió total, porque yo estaba siempre con mi madre allí. Yo, Alice Torres. Yo, Tamara. 2 años. He ido al centro a trabajar, muchas cosas de trabajo. Que me alegre, porque quería entrar, porque llevaba mucho tiempo esperando. En mi primer día bien, algunos sí los conocía, a otros no. Y con los compañeros bien, con los profesores bien. Entré en 2002, tengo años, casi. Yo tengo 23. Primero estaba en el Colegio Vicente Alessandra y luego de allí, luego ya de allí me cambié en Aranjuez y tenía que venir el autobús a recogerme, llevarme al cole, luego venir aquí. Yo soy de Rumanía, pero vivo en España, en Valdemoro. Salutare de Teatro España, H. Cuprietareme a María Luisa. ¿Qué me has dicho? He dicho, hola amigo de teatro, estoy aquí con María Luisa. Ah, bueno, sí, claro. A la playa mismo vivía. He ido, pero nunca he estado mucho. Pues yo me iría a las montañas. A mí la montaña. Y a mí en la playa. A la montaña. A la playa. Yo tengo una hermana. Pasa que mi hermana la tiene novio. Mi mamá está conmigo viviendo porque la quiero tanto. A mi familia la quiero tanto, a todos, todos. Y yo a mi papá y mamá me quiero mucho. Y una niña, se llama Ainada. Van a mi casa y se come lentejas. Hemos estado mucho tiempo sin hablarnos, sin podernos mirar a la cara. A la cara. Me sentí con se enfadó muy mal. Todo eso ya se ha quedado atrás. Lo que ha pasado, ha pasado y ya está. Ahora bien. Me sentía mal. Algo que me daba aire de corazón. Digo, la perdono, no la perdono. Que esto tiene que pasar. Tiempo. Tiempo. Porque yo todavía tengo mi herida aquí. Si no hubiera COVID, te daba un achichón, pero es que hay COVID. Hay COVID, ya lo sé. Bueno, uno me ha puesto a decir cuando me ha dado la mano. Porque hemos hecho las paces bien. Que si pudiéramos, nos daríamos un abrazo, Mari. Sí. Claro que sí. Sí. Por ahora no se puede, Mari. Cuando ya... Cuando se pueda. Cuando se pueda. Yo ayudo a los compañeros. Si tienen un problema, si tienen un problema con un amigo también. Yo, si viviera Manolo Cuba, si pudiera ser yo de famoso de lo de Madrid, Butragueño y todo eso. Es muy joven, Butragueño. No lo conozco. Pero... Pues la hermana tiene aquí una de esas. Pero yo es que yo soy más de rock and roll. Zakia, Malú y también Cocoilo. Me gustan los chiches, me gusta Jero, me gusta Camela. Y la cebolla. La canción Isabel Apolo de la cebolla. Perdón, su gitano, viene tu casamiento. Acabame la camisita que tengo. Ahora mismo lo que la pérdida, hace poco que se murió. A mí me pasó lo mismo. Claro. Pues ya perdí a 2 de mis abuelos. Yo obviamente seguí en el centro por un objetivo. Y seguí haciendo mi normalidad. Yo con Conchi sentí... Pues pena.
pena, lo de Conchi pena, y cuando he visto Morales pena. Porque cuando le dieron al ramo de flores, estaba muy contenta. Sí, pero mira ya. Y estaba dando besos a todo el mundo. Pero mira ya. No la tenemos. Y a Víctor tampoco. Y a Víctor tampoco. Falleció mi padre y vivo con mi madre. La familia, lo que digo yo, que para el discapacitado es un pilar central. Hombre, la vida no es color de rosas, claro. Esto es igual como los soldados, igual. Caen, pero luego se tienen que levantar. Y hay que, si uno cae, uno se tiene que levantar con más fuerza. Que yo estoy bien, en el centro y contento de lo que estoy haciendo. Yo igual, no me quejo. Yo ayudo, te veo gente con buena fe y con buena voluntad. Veo mejor amabilidad que otra cosa. No estoy diciendo que ninguno sea malo o bueno. Estoy diciendo que sea igualito. Yo, realmente, Juan Ángel, porque da buenas simulaciones. Qué buen chico, porque... Nunca está enfadado, siempre está igual. Porque no hay una banqueta, si no la habíamos traído para que vieras cómo la hago. Esa la hice yo cuando estaba Manolo, cuando, claro, me enseñó a él. Las actividades, a mí me gusta, por ejemplo, bailar, pásamelo bien, disfrutar con los compañeros. Yo me río en el taller porque a uno hace gracia, en la jalito. Me gusta escribir, pintar, hacer CDs, muchas cosas. Vale. Yo me gusta mucho, soy contento, trabajar en el taller abajo. A mí con Isabel me gusta. Mi profesor se llama Javi, está ahí en la playa. A lo largo de mi etapa sí que he tenido pues momentos duros, pero gracias a los profesionales del centro pues me han ido superándolo, esto y lo otro. Y luego, por ejemplo, pues me llegó una oportunidad de Cebal que no me lo esperaba. Ya llegaba la hora de una oportunidad y bueno, y la verdad es que sí. Y ahora, pues en los cines, pues con la gente del cine, pues muy bien. Otra formación que eso te da mucho para madurar. Pues se portaron muy bien todos mis compañeros. Mari José también se ha portado muy bien conmigo y la verdad es que sí, que todo. Y a través también del centro ocupacional. Hombre, y eso también hace mucho, tener la confianza y todo eso, es que la verdad es que sí. Tú, permítete equivocarte, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, pues eso, que nunca lo voy a olvidar, porque es verdad, hay que equivocarse en esta vida. A mí me da un coraje, por ejemplo, dice, ¿a dónde vas? Al colegio. Digo, no, perdona, no es un colegio, es un centro de trabajo donde nos están formando para un trabajo. A mí también me han dicho, ¿qué vas al colegio? Y eso me molesta y he tenido que decir, no es un colegio, es un centro ocupacional. Voy a un centro ocupacional donde aprendo cosas. Pero es que se piensa que la gente, que los discapacitados, que somos niños. No somos, tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Y siempre necesitamos el apoyo, pero nosotros, por ejemplo, pues podemos hacer como otra persona cualquiera, podemos hacer nuestra vida. Podemos querer a otras personas. No, por ejemplo, que no se etiqueten como niños. Es que no se etiquetan como niños y no. He aprendido muchas cosas en el centro que antes no hacía. Y desde entonces, desde que estoy en el centro hasta ahora, muy contenta con todo lo que he aprendido, con todo lo que me han enseñado mis profesionales de allí, del centro. Y estoy muy contenta y muy satisfecha de todo lo que he aprendido allí. Y ahora, que tengo más edad, que saber que un día tengo que dejar el centro, pues me da mucha pena dejar el centro, porque estaba tan a gusto allí, con todo lo que he aprendido, con todos mis compañeros. Porque el centro me da a mí más vida que tenía antes. Es un sitio precioso, que se puede reír y trabajar. Un profesional me ve llorando, pues yo intento que alguien me consuele para que yo no esté triste. Fuimos a una entrevista al centro de empresas y Marijosa habló conmigo por si salía, si hubiera una baja, trabajar en Cebal. Hice prácticas en el cine.
para ganarse el dinero? Pues enséñame a hacer cosas nuevas. Coser lo estoy intentando. Poco a poco. Ni yo tampoco. Me gusta coser con el saber. Hago cosas nuevas con Emma. Yo no tengo sueño. Yo tampoco. Bueno. Che, María, yo hace mayor hace trabajar en el pan. Sí. Y también Parque Momedo, también hace mayor. A mí me gusta hacer porque ya hace las uñas. Así, mira, así, así, así y así. Uh-huh. De peluquera, alistar el pelo, lavar el pelo, peinar y cortar. Me gusta trabajar una guardería, cuidar los bebés y una cafetería. Yo mi futuro me lo imagino pues en mi casa, pues yo en mi casa viviendo solo. Ya no tiene por qué tampoco ser pareja, porque tiene que ser siempre una pareja. Tú, mientras que puedas depender de ti mismo, estás solo en tu piso y eso, y pues yo. ¿Qué hacemos cuando escuchamos la canción de Jerusalema? Bailamos. Jerusalema, hija de Alami. Kilo no lo sé. Hambenami. Sumangishilana. Jerusalema, hija de Alami. Kilo no lo sé. Hambenami. Sumangishilana. Dauyami. Aikolana. Busoami. Aukolana. Kilo no lo sé. Oyami, aikolana, busoami, aukolana, kilo no lo sé. Oh, yeah.
mí, ay, culana, buzo a mí, ay, culana.